como mucha gente está confundida y piensa que a Jean Alain le dieron prisión y que la libertad que tiene hoy día, por lo tanto, equivale a que ya está totalmente libre, y desconoce que un juicio tiene una fase preliminar y una fase de fondo, le será muy extraño entonces la frase de que ahora es que viene el mambo con el tema del juicio de Jean Alain. Pero en este capítulo no me voy a enfocar en el ex procurador, sino en la figura de Lisandro Macarrulla. Porque ahora, con la entrada en fase de fondo del bendito juicio que viene por ahí, pues una vez más viene el binomio Jean Alain y la bendita cárcel y la familia Macarrulla, que si el hijo, que si don Lisandro, etcétera, etcétera. Pero don Lisandro, que parece estar involucrado en una tragedia de la cual él no se puede zafar, una especie de ineludible destino, ya ha comenzado a mover las teclas del lugar. Y no me pregunten cómo, pero yo sé cuál es su plan. Y de hecho, en la última entrevista que nos dio el doctor Guido Gómez Mazara, cuando le pregunté acerca de su relación con Lisandro Macarrulla, pregunté porque estaba al tanto de lo que voy a revelar ahora. Guido Gómez fue discreto, fue sensato y simplemente se limitó a revelar las conexiones que él tiene con la familia Macarrulla, a razón de que, por ejemplo, por solo citar un caso, una hermana de él es amiga, estudió con Lisandro Macarrulla, y eso lo dijo él en esa entrevista. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que, a sabiendas de que él no puede contar con Luis Abinader para que lo ayude en esta vuelta, tema que quedó más que claro en ese afable y amigable intercambio de palabras que tuvieron en el palacio, fueron dos las discusiones. Pero en una de ellas, el presidente le dijo a Lisandro la famosa mala palabra aquella muy dominicana. Y eso fue en el palacio. ¿Y cómo se filtró eso? Bueno, se filtró porque esa discusión se dio estando una comitiva de un grupo de empresarios que se iba a reunir con el presidente en el palacio. Empresarios del sector banquero, bancas de apuesta, de lotería, que se iba a reunir con el presidente. Y uno o varios de ellos filtraron eso. La discusión, el MMG del presidente Lisandro y la salida de Lisandro llevando una estela de azufre del pique que tenía. Pero bueno, el punto es que, eliminado Luis Abinader de la ecuación y dejado a solas en su desgracia, Lisandro Macarrulla recuerda la conexión que tiene con Guido Gómez Mazara a través de su hermana, pero también recuerda la exquisita relación no solo de Guido Gómez Mazara con Jenny Berenice y Wilson Camacho, sino con el hecho de que la madre, bueno, que esto es un dato ya un poquito delicado, retiro eso, una persona muy cercana a Guido Gómez Mazara es amiga entrañable de la procuradora Miriam Germán. Entonces, Lisandro Macarrulla ha dicho, no, pero espérate, el hombre mío es Guido Gómez Mazara, amigo de los gemelos fantásticos Jenny Wilson. Mi hermana es su amiga. Pero entonces, hay otra persona muy cercana a él que es una gran amiga de doña Miriam. El hombre mío es Guido. Señores, lo que estoy revelando acá no se ha dicho. Guido Gómez Mazara es la principal figura de escape de Lisandro Macarrulla. Y usted dirá, no, pero espérate. Yo no estoy hablando aquí de responsabilidades penales, jurídicas. Yo no sé, yo no soy abogado. Yo no me complico la vida. Yo me estoy enfocando en el drama humano. Y de lo que estoy hablando es que Guido Gómez Mazara, aquel que criticó las decisiones y posturas de Lisandro Macarrulla a inicio de gobierno de cara al tema de las bases del PRM y los famosos currículums aquellos, bueno, pues
ese mismo Guido Gómez Mazara es el plan de escape de Lisandro Macarrulla. El bajadero que sea que se le busca su expediente, en ese caso, Guido Gómez Mazara es el hombre. Eso es lo que ha contemplado don Lisandro. Naturalmente, la postura de Guido en ese tema, no sé, yo no estoy dentro de él. Yo no sé si Guido va a tomarse la ligereza de revisar bien el expediente y verificar si en efecto a la empresa de Lisandro Macarrulla no le toca nada de culpabilidad. Porque, por ejemplo, yo diré algo. Ahí se criticó en ese expediente que la construcción de los inodoros sea de metal. Y yo, sin saber de criminología, dije, no, pero que tiene que ser así. Porque un inodoro de losa, de cerámica, o tal cual tenemos nosotros en nuestras casas, es un elemento que en un motín puede ser desprendido y utilizado como un arma. Estoy seguro de que eso es un protocolo. Y cuando vino la aclaración del lugar, esa misma era la respuesta. Son de metal no porque se pretenda que sean más baratos, sino porque siendo de metal se impide que en un motín el reo, el preso, lo corte en varios fragmentos y haga de uno de estos un arma blanca. Simple. Y así habrá otras cosas que de repente no sé. Y habría que ver si Guido acoge, o yo no sé si ya le está sopesando eso, si ya la conversación está muy avanzada. Pero lo que ha trascendido, y no querrá Lisandro saber cómo me enteré, igual se lo pregunté a Guido acá, pero se lo pregunté con mi segunda buena mala intención, y él lo que dijo fue de la relación que existe entre su familia y la familia Macarrulla. Un tema, una tecla que no se había tocado en este país, pero ahí está. ¿Pero por qué? Porque sabía yo ya que Lisandro Macarrulla, en su plan de escape para salir de este asunto, eso es lo que está contemplando. Que Guido Gómez Mazara le ayude en eso. Yo no sé en qué va a parar esto. Quise traerlo, quise compartirlo ante ustedes, porque es una demostración de cuán irónica puede ser o puede llegar a ser la política dominicana. Señores, ese set que está ahí detrás, donde se graba La Quinta Pata, donde se graba Cine Pendiente, donde se graba De la Mente a la Lengua, está disponible para empresas y creadores de contenidos que quieran dar el salto con una calidad visual impecable en Resorte Media, en el 829-741-361. Repito, 829-741-361. Nos puedes escribir y conocer los distintos planes que tenemos para la grabación y confección de contenido para plataformas audiovisuales. Resorte Media, porque sabemos perfectamente que es verdad. Sí, una imagen vale más que mil palabras. Lo que está pasando con Miguel Vargas Maldonado es algo raro. Y tenemos que caerle atrás. ¿Por qué? Miguel está invirtiendo una cantidad considerable de dinero en su campaña presidencial. Al rito de frases como súmate, frases como un presidente distinto, vemos cada día que pasa la presencia predominante de Miguel Vargas Maldonado en vallas. ¿Pero por qué esto es intrigante? Bueno, es intrigante porque la misma persona que se está vendiendo como un candidato disruptor de cara a las elecciones del año 2024 es la misma persona que está en varias negociaciones, pero no solo con el gobierno, sino con la oposición. Y cuando digo negociaciones, no me refiero a negocios de comprar aquí y vender allí, no. Me refiero a acuerdos políticos. Por ejemplo, ya está comprobado, no se puede desmentir, que Miguel Vargas Maldonado está detrás de las conversaciones del PLD y la Fuerza del Pueblo, por un lado, para que se dé una alianza. Punto uno. Punto número dos. Pero ese mismo Miguel Vargas Maldonado fue parte de las negociaciones
con Manuel Estrella para que se quede Raquel Peña en la vicepresidencia y darle a Neney Cabrera en su momento la candidatura a síndico por el Distrito Nacional. Lo de Carolina, honestamente no sé finalmente en qué es que lo van a cuadrar. El punto es que en esa negociación, para hablar con Manuel Estrella, etcétera, todo eso, estuvo también la figura de Miguel Vargas Maldonado. Pero voy con una tercera. Este asunto, este revuelo, esta amenaza de protesta de los principales partidos opositores por el tema aquel del 20% de reserva de la candidatura, quien está también detrás de eso es Miguel Vargas Maldonado. Entiéndase que la misma persona que se vende como el candidato del 24, al menos en su relato, Miguel Vargas Maldonado, es el mismo que está pichando bases con elementos de distintos partidos. Entonces, Miguel Vargas Maldonado corriendo todas las bases. Él tiene que saber, como persona inteligente que es, que eso no se le va a dar. Y que si él está haciendo eso, él debe ser consciente de que algo va a sacrificar. Y ese algo probablemente vuelva a ser su candidatura presidencial. Porque al quedar comprometido a mitad de camino, pues eso le pone un techo a sus aspiraciones, porque se compromete. Quiera o no se compromete. A no ser que en su condición de matemático, no sé si lo saben que él es matemático, Miguel Vargas, él haya logrado dar con una fórmula que le permita eludir eso. Me refiero a su responsabilidad como armador de todas estas gestiones, protestas, acuerdos y al mismo tiempo seguir corriendo como candidato presidencial. Ahora bien, hay una realidad. Él ha gastado dinero. Y ese dinero de esas vallas, ese dinero no es de empresarios. No. Ese dinero es de su bolsillo. Porque si hay algo que tenemos que reconocerle a Miguel Vargas, y esto es cierto, es que ha sabido ascender socialmente por su propio mérito. Miguel Vargas no es un empresario que goce de empatía por la élite empresarial dominicana. Se ha hecho de dinero, atento a él, y rompiendo ese cerco. Al menos ese mérito tenemos que reconocerle a Miguel. Ahora bien, con lo que estoy describiendo ahora, el primero que está confundido soy yo. Porque yo no sé qué busca Miguel Vargas gastando dinero en vallas, cientos de miles de pesos, al mismo tiempo que con la oposición y elementos del gobierno, tal es el caso de Hipólito Mejía, está jugando al menos tres bases al mismo tiempo. Una locura. La impresión que me queda es que Miguel ha asumido como filosofía de vida que en política usted tiene que estar en una dinámica virtuosa constante en la cual usted logra repartirse o fragmentarse en varios nichos. Y estar jugando o corriendo en varias bases a la vez, aunque le sea imposible a la física convencional explicar ese fenómeno. Pero eso mismo está haciendo Miguel Vargas ahora. El hombre que aspira a convencernos de que él es el candidato ideal, al mismo tiempo es el que está detrás de la alianza. Una alianza que si se da, le pone freno a sus aspiraciones. Usted me está entendiendo ya. O sea, la realidad del confuso juego de Miguel Vargas Maldonado, quien solía ser el que resolvía a otros, pero ya no se puede afirmar más eso.